Muy bien. ¡Epa! Aparte, por aquí no hay salida, ¿no? No, no se puede subir por aquí. Hay que dar un rodeo. Pa, 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 pa. Otro cofre por aquí. No te des con la cabeza. Perfecto. Más adelante. Hola, Fernando. Hello, sir. You are from the congregation, are you not? Indeed. De Sade, your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Preguntar sobre el problema con los extremistas. Your admiral informed me that you've been having problems with a few citizens of Teleme. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and sinking with problems. Yeah. I even received threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me? Then two of my men up and disappeared. And I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The games of politics are not my forte, and investigations even less so. Find my men. I implore you. More questions? Vale, estoy haciendo los nautas. De misión en misión y tiro porque me toca. Just like us. Guilds always are. But that does not make them heretics or poisonous. Now these priests are exaggerating. We should talk to some other sailors at the port. If some of their comrades have also disappeared, they may be able to give us some information. A lo mejor tendría que haber venido con Vasco. ¿Uop? ¿Dónde está? Vale, interroga al obispo. Pero vamos a preguntar a algunos. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, ya estamos, le preguntamos. I am angry, and I feel an immense void within me. I blame myself for not having been on this battlefield with her. You have no responsibility in anything that happened to her. There's no point in blaming yourself. And yet I do. You asked me how I felt, and I gave you an answer. Anything else? Oh, mierda, no me digas. Do you have anyone? A friend perhaps, whom you can talk to in this trying time? I usually confide in my sister, but she's suffering too. No quiero perder el tiempo con ella, hombre. Thanks me for not having been there when our mother needed me. I know we've only known each other for a little while. If you need someone to talk to, I'm here. Thank you, Anol Manawi. You are a good person. And I'm glad that you are my friend. Anything else? No, ya está, tío. Tranquila. See you later. Me cae ese, no quiero perder la protección con ella, tío. Supuestamente podemos hablar con algunos marineros. Si es que veo alguno. Mira, aquí hay uno. Good day. I'm looking for several sailors, some noughts that disappeared a few days ago. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. You should ask the mage inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time spying on all that moves. Especially eyeing all that the knots are up to.
And what do these mage inquisitors look like? They wear a very peculiar symbol. We cannot question all the inquisitors roaming around the island. Pues, interroga al comandante, investiga la desaparición de los nautas. Vamos. Tiene que haber algún... Hay uno más por aquí. A ver si hay alguien más por aquí. A este no. ¡Wow! ¡Qué de cositas! ¿Y hay más por aquí? Ah, un baúl vacío, muy bien. Halt! These buildings are the property of Nauts. No one is authorized to... Vale, tendré que venir vestido de nauta, ¿no? Ah, mira, aquí hay uno. Good day. I'm looking for two men. Nauts. Me vas a decir lo mismo, ¿verdad? Me vas a decir lo mismo. Oh, mira. Three or four days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor, a nice fellow. He was telling these stories. He was drinking hard. He went outside for a moment to, you can imagine, and well, he never came back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact. But I would be at a loss to tell you what. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that is where we should... If we find inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. Vale, tenemos una pista. Voy a marcar a los nautas primero. Oh, me estoy hinchando munición. Perfecto. No anda muy lejos de... pues sí que anda lejos de la taberna. Ah, no, está cerquita, está cerquita. Por aquí. You again. Why am I not surprised to see you implicated in this story of surveillance? I have no idea what you're talking about. A witness told me that you and others of your order seem to be spying on all comings and goings in the port. Two Nauts were captured not long ago. You had to have seen something. You are mistaken, my son. You've been misinformed. A ver, provocarlo, amenazarlo o recurrir a la jerarquía eclesiástica. Ah, no tengo intención. ¿Lo provoco o lo amenazo? Vamos a amenazarlo, hombre. Canyons is an eminent member of the church. How will he react to your initiatives? An eminent member? Really? You truly do not know with whom you are speaking. Oh, mierda. Ah, ahora sí. Vamos a ver, esto se está complicando. Un segundito, vamos a poner aquí una... Tío, es que no puedo. Si me dejáis. Un siguiente imagen. Y subí nivel, perfecto. Vale, carta de la esfera de la guardia de San Mateus. Le escribo a decirle que tendré que pensar en aumentarnos el sueldo. Hemos estado vigilando a estos notas durante demasiado tiempo y torturarlos no forma parte del trato. El riesgo es demasiado alto por el precio de acordamos. Si su gobernador o el almirante descubrieran lo que nos traemos entre manos, nos ejecutarían de inmediato. Y a usted también.
pero una respuesta constante y sonante si es posible. So they're keeping the notes in the presence of the coin. Entering this place will not be an easy feat. Vale, vamos a ver a los nautas primero, venga. Que por cierto, tengo un puntito de... solo vida. Estaría bien forjar todo este lado, tío. Aumenta la velocidad de encantamiento de ataque segador. Vale, no está mal. Venga. Vamos a llegar a la ira. Están aquí arriba, ¿no? Vale. Parece que están abajo, ¿no? No, no están aquí. No, ¿están arriba? A ver, no me queda claro. Libero los nautas cautivos, abajo. Vale. Y ahora de marca. Es un poco liante esto. A feast for the eyes, ladies and gentlemen. And it's free. Come and see me as soon as you have made your choice. You won't be disappointed. Of that I can assure you. ¿A qué te doy, Come on. Tampoco es que haya mucho que ver, ¿sabes? Soy una señora vestida, ¿sabes? Y aquí tampoco es que sea el mayor prostíbulo de la historia. ¿Por qué me salen aquí dentro, tío? ¿Qué están aquí dentro? No lo entiendo. ¿Ya me salen otra vez abajo? ¿En serio? Pero vamos a ver. Me está liando un montón. O está bugueado, o no sé lo que quiere decirme. ¿Dónde están esta gente? Pues esto es la morgue, tío. ¿Qué hago aquí en la morgue? Vale. Aquí estamos. Leches. Ahora sí. Que no, no sé quién soy. Pete, te lo digo. Or songs of steel. They also open doors. Sobornarlos o abrirte camino. Tengo bastante monedas, pero no sé si combatir. Venga, voy a robar el combate, ¿no? And if I give you this, so that you might go and have a little fun. In that case, I could certainly look the other way for a while. But be discreet. Venga, venga. Bien hecho. Tampoco necesito meterme en líos. Thank you. Thank you for getting us out of there. Those inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. I was of the firm belief that they were going to kill us, but you must make haste. They are planning some sort of wickedness. They spoke of a great purification, and after that, they did this to us. It doesn't bode well, not at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is behind this talk of purification before they can execute their plan. We should go see this Demetrius after all. What he will tell us may help us understand. Okay, vámonos, venga. ¿Me falta hablar con Dominus? ¿Cómo se llame? Para que arriba. Tal, sal fuera. Ah, no, esto no es salida. Aquí no es. ¿Es por aquí? Sí. Ok. Vale, al Domitius en San Mateus. Vamos allá.
Hay que interrogar a uno. Todo esto me lo llevo. No, por aquí no era. Espera. Perdonar, por aquí. Tiene que ser... Me estoy hinchando a hongos y a munición. Que eso es bueno. Tiene que ser por aquí. Por la plaza. Vale, aquí. Es un poco liante, pero te vas acostumbrando. No, esto no tiene salida, ¿no? No, por aquí no es. Nos metemos en la plaza y ahora sí. Ok. Excellency, the Enlightened must have sent you. I would like to ask a favor of you. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Did you? We did, but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us, all the more so because we discovered some tablets there which were engraved by our founder. An extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen. Probably by the islanders who still reject our influence. I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try and retrieve them. Marvelous. The leader of the community, Father Justinius, will be able to answer your questions. May the Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. Y de misión en misión, y tiro lo que me toca, pero yo quería hablar con este hombre. What do you want from me, my son? Sir de Sade, emissary of the congregation. Ah, the congregation still has the uncanny gift of surprising us. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminis on the island. What can I do for you? Nautas. I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port. We have problems with all matter of heretics, my son. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive, and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, thus like the sorcery used by the natives. To top it all off, this is where it stings. We suspect them to be at the origin of the Malachor. Whatever do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Nort suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in their stockhouses in the port. Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? No, vámonos. Vale. Vamos. Vamos a hacer ahora. Investiga los secretos de los nautas que mencionó Domitius. Vale.
Dice que hacen rituales. Creo que voy a coger a Vasco, me voy a traer conmigo para que me explique este tipo de cosas. A lo mejor tener un nauta en el equipo me puede resolver alguna que otra duda. ¿Mi casa dónde está? De Sardes, ¿no? Vale, vamos a ir primero a mi casa, voy por Vasco. Me gustaría tenerlo en el equipo. ¿Dónde está mi casa? Vale, Vasco. Vasco. Forma tu equipo. No se puede ir porque tengo la misión con ella. Ay, pero tengo hice un pendiente con Kurt, tío. ¿Qué va a ser lo siguiente? Tío, ¿dejo así ahora fuera? Es que, tío, está. No lo puedo dejar. Déjalo, venga. Déjalo así, vamos si podemos. Hola, ¿y este baúl? Ay, me lo llevo. Tengo que hacer la misión de Kurt, tío, lo tengo pendiente. Ah, mierda, camino cerrado. Me acordaba. Vale, volvemos por aquí. Vamos a hablar con Fernando otra vez, ¿no? ¡Hola, Fernando! Pregúntale sobre los secretos de los nautas. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. And that bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malachor because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? No, vámonos. Thanks. Everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the Nord's secrets, but the documents at the harbor master's office may teach us something new, if we can stay discreet. Vale, ya tengo ya mi idea, ¿no? Tenemos que entrar aquí. Si no llamamos atención. Necesito traje de el traje de los nautas. Tengo que volver aquí. Maldita sea. Porque no tengo ningún baúl cerca, ¿no? No tengo ningún baúl cerca. Tenemos que volver a mi casa otra vez. Esto me llevo. Ahora sí. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es. Vamos aquí. Cogemos. ¿Dónde está? Vale, este de los cabos del navegante. Tenía otra mejorcilla, ¿no? Solo tenía esa. Ah, sí, tenía esta, ¿no? De segundo oficial, venga. Me vale. Y ahora. Me la he cogido, ¿no? Sí, ¿no? Tengo bastantes cositas que debería reciclar, pero luego, ya la leo en otro momento. Venga, sí, ahora. Quitar. Vasco, te vienes conmigo. Ahora sí. Me hace falta. Ven. Queda por aquí. Primero me he puesto el jugón. No lo he puesto. Ahora sí. Ah, está bien. Venga, vamos a, ya vamos en plan nautas.
Por aquí, vale. Entremos a Hurtadillas. Vamos a entrar a Hurtadillas, venga. Hola, soy un nauta también. Vale, prueba superada. Pasamos desapercibidos. Muy bien. Abrimos. Y vamos arriba. Por ahí estaba Fernando. Menudos marineros sois, ¿eh? Acabo de robar en vuestra puta cara. En su cara le he robado. Y se dan cuenta. Tiene que estar por aquí. La oficina. Correcto. Aquí. Órdenes de la capitanía. A los nautas a cargo de vigilar los almacenes. Que lo que, vigilan muy bien. Es de vital importancia que se duplique el número de guardias que patrullan por los almacenes más susceptibles. Hemos detectado a inquisidores disfrazados en la zona, como yo, ¿eh? Deben de estar intentando entrar. Manteneos alerta y asegurad de que no dejan pasar a nadie a los almacenes. Madre mía, qué seguridad tenéis, ¿eh? Solo pueden entrar los nautas. Hay que proteger nuestros guetos a toda costa. Y aquí estoy yo, ¿eh? We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Nauts are hiding from us. I can assure you we're not hiding anything reprehensible. But if you absolutely want to check it out for yourself. Vasco, no empezarás a hacer un traidor, ¿no? Me caías bien. Vamos a irnos de aquí. Tengo que salir por la puerta de atrás, leche. No tengo otra opción de salir por atrás. Y por aquí no hay salida. Tengo que salir por donde he entrado, ¿no? Adiós. Medio de seguridad tenéis. Por aquí no se puede saltar. Vale. Continuemos. Tenemos que ir a la otra punta del hangar. Y que he visto algo por aquí. Me estoy forrando a base de esa mielecilla, ¿eh? Ah, vale, el hangar donde nos dejaron entrar la última vez. Que es por aquí. Pero podría subir por ahí arriba. No sé si puedo subir por ahí arriba. Pero venga, esto me dejan pasar. ¿Qué seguridad tenéis, chavales? Sí, sí, duplica la seguridad que yo me pongo un traje de nauta y nadie más me reconoce otra vez. Antes de entrar, me llevo todo esto. Increíble seguridad. Vaya seguridad tenéis. Yo aquí robando por perro por su casa. Por las cerraduras. Botas, guantes, muy bien. Todo esto me entra muy bien en el futuro. Ah, mira, aquí salida. Aquí otro cofre más. Si es que soy lo vaya. Estáis empantanaos. Vale, aquí veo algo. Notas del almirante. Le ruego que deje el grifo del delfín del tridente tan pronto como sea posible. Además, asegurarse de reemplazar el barómetro. El que hay a bordo no es tan preciso como debería. La tripulación no fue capaz de evitar la tempestad a tiempo, lo que nos costó una vela. Y sé discreto, el inquisidor nos está vigilando. Almirante Cabral. Vale, más pistas. I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the star. These objects are called sextants. Looking at the heavens through them, we can determine and track precisely the course of our ships. Nothing magic nor impure therein. They're nothing but measuring instruments.
De momento bien. These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. Oh. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. I wouldn't begin to know how this one works. It's a new model, invented recently. It's designed to measure the depths of the oceans. It's extremely useful. Vale. ¿Y esto? And that. It looks like a thermometer. And this other machine. Does it really predict the weather? The second instrument is a barometer, and it does indeed predict where the weather is going to be. Nothing magic in it either, I'll tell you that. These instruments are incredible, and I would be hard-pressed to use them. And I certainly see nothing magic in here, nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I've definitely found nothing related to the Malachor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of Nort's secrets get the best of him. I don't think you realize the importance of what you have just seen. These instruments allow us to dominate the oceans and discover new worlds. Keeping this secret has enabled us to remain the only ones capable of navigating the high seas. Everyone just thinks you use a magic of your own. We were the ones that spread that rumor. It harms our reputation, but protects us from competition. And this story about the Malachor? I have no way to explain why we don't catch it, but we're not responsible for it. I truly hope you'll reveal nothing of what you've discovered in this place. Tranquilo, Vasco, venga. Y ahora dónde vamos. Encuentra pruebas contra la Horda Luminous, ¿vale? Venga. Que ellos son muy santos, ¿vale? Ellos son muy santitos. Now our priority is to discover what this great purification is. ¿Por aquí puedo salir? Sí, parece que sí, ¿no? Bien. Ahí he visto cositas. Antes de irme, como siempre. Rapiñea. Y aquí más cositas. Oh, vaya, vámonos. Vasco, tranquilito, no hace falta que subas ahí. Vale, nada más. Ah, mira, para que salimos, perfecto. Tengo que tener ya sobrepeso en la mochila. Pues no te creas, tengo bastante. Ponerme constitución ha aportado mucho. Nah. ¿Dónde tenemos que ir? Vale, pero aquí puedo pasar, vale. Las pruebas, yo sé dónde están las pruebas, yo ya he estado aquí. Te digo dónde están las pruebas, ¿vale? Hay una acción un poco rara, ¿sabes? Te voy a decir dónde están las pruebas. ¡Mierda! No me ha dado tiempo a reaccionar. Es que no me he acordado quitarme el jugón, tío. De marinero. Sí, sí, carga. Hostia, no me esperaba que estaban ahí. Hostias. No me los esperaba. A ver. Que no me he puesto esto, tío. Ya ven. Poquita cosa. Ahora sí. Bit
Pociones de salud. Aquí, una misión de solo mayor. Venga. ¿Ya? Le hemos liado un poquito, ¿no? Pero solo un poquito. Vale, luego le echamos un vistazo a todo esto. Las pruebas. ¿Te parecen pocas pruebas esto? ¿En serio? Mensaje del inquisidor obispo Domitius. La verificación de los nautas será tan pronto como confiense lo que tenemos en las cárceles. Entonces tendremos pruebas suficientes para convencer a la madre cardenal de que nos deje actuar. Ya es hora de que eliminemos a estos herejes a los que hemos dejado de circular libremente por nuestras ciudades. Hasta entonces seremos discretos. Nos encontraríamos en una situación delicada de ser descubierto nuestro plan demasiado pronto. Suficientes pruebas. Only she can put an end to this man. La que hemos liado, primo. Antes, a ver. Vamos a ver qué hemos cogido. Yo de momento es no, pero mejor me ocurre. Vasco, tiene el filtro, está bien, no mejora nada. En tema de esto, sí he visto que he cogido un par de cositas. Este no viene bien. Y a mí tampoco. Vale, nada. De torso. No hay nada que haya cogido, pero sí he cogido unas botas o algo, ¿no? A ver, Kur. Tampoco es para tanto. Y Vasco. Tampoco. He cogido algunas cositas, pero esto se puede reciclar perfectamente. Bueno, si he cogido antes una espada o algo. El florete de acero, pero esto era para Kur, ¿no? Ahí, pero tengo puesto a lo mejor. Bueno. Oye, por el sable de serpiente ese Diana. Se ha quedado antiguado. El florete de acero está mucho mejor. La piedra de atrevimiento, que tiene generación de furia, pierde la dosis aplicada. Que es la de veneno. Pero está mucho mejor. Venga, esto para él. Para Vasco. Perfecto. Venga, ahora sí está cosa completita. Digamos. Vamos a ver a la sacerdote. Bueno, hombre, ¿qué tal? Yes. Yes, te vas a enterar tú. I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't rightly know. ¿Que no lo sabes? Espérate, que te pongo al día. A ver, habla todavía de Ordo Dominus, sobre los descubrimientos del Alma C, habrá el proyecto para atacar el puerto. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por aquí. Bishop Domitius has brought to my ears his order's accusations concerning the Norts. According to him, they practice a religion close to those of the natives and use a nature-drawn magic. They would also be implicated, therefore, in the appearance of the Malachor. That is an extremely serious accusation. Effectively, considering the accusation is founded on no proof other than the Norts' tradition of secrecy. But these suspicions have pushed the Order to extreme actions, risking the fragile peace of the island. Habla de los acontecimientos. The Ordo Luminis captured several Norts, locked them in jails rented to them by the Coin Guard. They were tortured with the singular goal of forcing them to admit heresy. They obtained nothing. If I had not intervened, these men would be dead. Is this true, Domitius? Some of our brothers undoubtedly misinterpreted the evil. I would have never allowed such a plan. These Norts are now united with their captain, and I am certain they would be most eager to bear testimony.
Que sí, que digo, tengo más pruebas. Following up on the accusations of Bishop Domitius, I wanted to verify for myself what this was all about. I went to take a look at their storerooms and saw what they contained. And are you going to tell them? You know how vital this information is to us. Ay, no, verdad. Your secrets have already nearly cost the lives of your own men. It's time they were revealed. There were neither idols. Oh, mierda. Sorry, Vasco. Anything magical, and absolutely nothing that could be attributed to the origin of the Malachor. I found nothing but measuring instruments and diverse navigational machines. Lo siento, Vasco. I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack, a great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Nort building and make prisoner of every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Norts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Norts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Norts? What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him, Your Eminence. Until we meet again. Bah, perfecto. Tío, Vasco, lo siento, tenía que contar la verdad. Es que lo que tocaba. Y bueno, este hombre que va. ¿No lo arrestáis o qué? ¿Eh? ¡Arrestadme ya! Bueno, continuamos, por fin. Una misión menos. Vamos a salir de aquí, vamos a tomar el aire fresco. Vale, ya tenemos la... el problema de los nautas resuelto. Ya podemos volver a... imagino que... ahí está, al almirante Cabral sobre la situación, ¿vale? Madre mía, qué misión, ¿eh? Principal del secreto del príncipe, ¿eh? Es larguita. Así que... bueno, el tema de... de Kur, que teníamos pendientes... Vergamente del regimiento fantasma con Kur. ¿Nos pilla muy lejos? Bastante. Bueno, vamos a, yo quiero terminar primero. Vamos a terminar la principal, ¿vale? Vamos a terminar esta. Y luego llegamos a Kur, ¿vale? Vamos a ir a nuestra casa primero. Que si no me equivoco. ¿Dónde está? Por aquí. Vale. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es... si Vasco, ya te puedes quedar aquí. Quitar. Y si ahora vuelve. ¿Vale? Y ahora nos vamos. Bueno, antes de irnos, me haría falta reciclar un montón de cosas. Como esto. Reciclar. Ok, esto lo voy a guardar. Alguien puede venir bien. Vale, aquí. No, esto no. Pero todo esto sí. Esto reciclar. Todo reciclamos. Vale, me lleva un poquito de todo. Vale, hielo refinado. Perfecto, un poquito de todo. Ahora veamos. ¿Puedo hacer pociones de salud? ¿Qué podría hacer? De furia. Bueno, tengo ciencia, tengo puesto el, esto. Lo que voy a hacer es que me voy a dejar el jugo encima. Por si tengo algo que cambiar. Esto debería guardarlo. Vamos a ver. Cur. Tío, ¿no puedes poner todavía esto? Es agilidad 3, en serio. Siora, ¿dónde estás? Siora, vale, a ver. Hombre, sale el inventario, mola. Pero esto de envenenamiento no estaría mal para una support. Te lo vas a quedar tú. Sí, te lo vas a quedar tú. No está nada mal. Para ti. Te lo doy.
Y ahora voy a guardar un par de cositas. Inventario. Espadón de juicio lo guardamos. El sable reglamentario también lo voy a guardar. De aquí. Ay, esto no lo he guardado, ¿verdad? Casco viejo. espérate, espérate, que no he reciclado esto. Bueno, yo creo que el casco este a nadie le sirve. A ver. No, a nadie le mejora. No, ni a él. Bueno, a ella a lo mejor sí. Poco sí. A esta tía sí le podría venir mejor. O la bruta vieja. ¿Por qué pierde todos los efectos de estos? Casco viejo a la antigua. No. A ver. Casco viejo a la antigua. Venga, pónselo. No pasa nada. Y de esto. No hay ninguno que mejore el maná. Solo. Este. Escudo mágico, regeneración de armadura más 3. Oye, pues me interesa más esto. Para ella. Vale. Ahora sí. A ver, tiene un par de cositas. Ay, perdón. Otro me pasa igual. Ah, es verdad que no se podían regenerar los gorros, tío. Los gorros solo se pueden vender. Mira, vamos a guardar todo esto. ¿Está guardado? Sí. Esto lo venderé. Y esto, pues también lo venderé. Porque no tengo otra opción para esto. De artillería y de mercader. Voy a guardarme este y esto. Vale, correcto. Y vámonos ya de aquí. Vamos a viajar. Vamos a hablar. Terminar. Ahí está. Vale, el puerto. Vamos a terminar con una misión principal. Que esta está siendo bastante larguita. Yo creo que para dos vídeos da, ¿eh? Vamos. Carga. Ahí está. Ah, mira, aquí del tirón. Perfecto, me viene bien. Pues ya solucionado el problemita. I've settled the problem in San Mateos. Several of your men were imprisoned by the Ordo Luminous. The misguided brothers planned to attack the port. I had them arrested. They should no longer be a threat to you. The Order thought you to be heretics because of your tradition of secrecy. The secrets. They often cut both ways. Uy, perdón. Therefore, I'm going to reveal to you another. We discovered this island nearly 2 centuries ago. A few decades later, we sold the discovery to your nation of merchants. Then, our closest allies, we transported some lords, men, and merchandise. They began to colonize the island. The lords revealed themselves to possess a tyrannical nature. And began to exploit the lands with a deadly passion. Their actions provoked a revolt of the natives, but also the very workers and craftsmen they had brought with them. The magic of the natives of Tir Fridi was awoken. Beasts came out of the woods and destroyed the new cities. Only a handful of lords and armed men were able to make it back to our ships. The losses were enormous. The humiliation, devastating. Your princes paid us well to keep their secret. They continued to make the occasional expedition. You are, in fact, a product of one of them. What are you saying? You must have had Estaba claro que eres insular. You are the child of a native. You were born on one of our ships. The child of an island. But I know who my mother is. Estaba claro. I understand how difficult this is to hear. And I wouldn't know why your family has kept this from you all this time. In the end, we decided to sell the secret location of the island to other nations. The congregation, in spite of its fears, could not keep away. And here you are again. I am sorry for the shock I have caused you. You asked me for the truth, and now you have it. Anything else? No, nada. Vamos a hablar con nuestro primo que. Until we meet again, Admiral.
can't believe it. That for all this time, I've been fed lies. The Constantine know. I must go and see him. Wow, hang on. No, si no me siento triste por ser insular, es más tristeza por la mentira. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, comentar, compartir y suscribiros para mejorar el canal. Mi nombre es Aizor Logan y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, ¡chao!